Apaguen las luces. Sí. Hey, ¿puedes alcanzarme eso? Sí. Se llama bloqueador de luz. Solo párate ahí. Inclínalo. Bien, un poco más. Buen trabajo. Dani. Hola. Un poco más arriba. Bien, bien. Bien, bien. Lo tenemos. Gracias, Dani. Seguimos en esta fase de grupos de la UEFA Champions League con la tercera fecha entre dos grandes que buscarán luchar hasta el final. Sí, dos equipos que pelean mucho, pero esperamos que ustedes y nosotros los disfrutemos. Vaya si dan ganas porque arranca este partido. Nos ponemos las pilas a continuación sobre el terreno de juego. Manchester City contra Ajax. No vamos a creer que el Manchester City como club se ha hecho de la manera tradicional, pero va por el camino. Primero quizás tuvo su gran estadio, después la ciudad deportiva y no como suele ser. La verdad que sí, que este club va a seguir creciendo a medida que siga ganando campeonatos y escribiendo su historia. Thank you. Enjoy the game. Dime. Cuéntame algo. Una historia, un cuento. ¿Puedo contar un cuento? Lo que vos quieras. Después. Vic Buckingham es un personaje por ahí escondido en la historia del fútbol holandés y del fútbol mundial. De Bruyne. David Silva. ¡Ahí está una más de David Silva! ¡Espectacular! ¡Le puede pegar De Bruyne! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Silva. ¡Este puede ser el de la ventaja! Esther. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Sané. Que le saquen la alfombra roja. Viene Dani. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Benjamin Mendy. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Penal! ¡Penal! El árbitro a buscar la tarjeta roja lo echó. El arquero expulsado. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. ¡Convierte el penal! ¡Como un peluche! Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdadera... ¡Fernandinho! La ventaja sigue siendo mínima y con lo que han fallado ya es hora de ampliarla. Podían haber duplicado la ventaja. Matthijs de Ligt. Nico Tagliafico. Entra solo contra el arco. Williams. ¡Gol! ¡Dani Williams!
buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va corriendo por la banda. Se viene el bombazo. Ahora traducen la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente. La hace Sune. Corta bien esa pelota. En 10 minutos se termina todo. Ojo por fuera, son peligrosos. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Mari! Una tranquilidad. Walker. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, estás jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. El árbitro que marca el final del partido ha sido victoria del Manchester City. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. ¿Dónde firmo? ¿Siete cifras por eso? Menos el 10%. Creo que se ajusta a tu presupuesto, Dani. Es hora de que te mudes de aquí. Mi amigo no podrá reservarlo por mucho tiempo. Está haciendo esto como un favor. ¿Nos permites un minuto? Por ese precio, debería incluir asistentes. De cualquier modo, lleva tiempo tener disponible esa suma en efectivo. Eso, o en verdad no hay dinero. Parece que tienes prisa para cerrar este negocio, amigo. O quizás hay mucho en juego para ti. Vamos, ¿es en serio? ¿Quién jugaría así? Bien, vamos a intentarlo. ¡Sí! ¡Y entra! ¡En serio! ¡Qué buena jugada! ¡Y finalmente comienza a apreciar el genio que es el Williams! Mejor le llamo. ¿Teléfono de Alex Hunter? Sí, puedo hablar con... No, ¿qué? Está ocupado. No, adiós. Puedes... Chao. ¡Qué grosero! ¿Quién tiene una pesadilla ahora, amigo? Ya vamos calentando gargantas, Mario. Será un encuentro importantísimo hoy en la UEFA Champions League. Estamos en la cuarta jornada y esto se empieza a poner mejor. En el partido de fútbol que se viene, juega el Ajax contra Manchester City.
El fútbol tiene épocas y las épocas marcadas por el dominio de grandes equipos en esos momentos. Creo que los 70, entre el Bayern y el Ajax, se pueden repartir muy buena parte de esa era. Pero lo del Ajax es dejar sello en una huella en la historia del juego. Aparte de que jugaban bien, o los hacían jugar bien, aparte ganaban. No es lo mismo jugar mal y ganar que jugar bien y perder. Este equipo jugaba bien y ganaba eso. Y después de ahí creo que empieza la gran historia de un Ajax campeón de todo. Donde se metía, ganaba. Benjamin Mendy. De Bruyne. Esta puede ser buena. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ahí se terminó. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Le puede dar mares! Larga bocha para Danny Williams. ¡Gol! Será para el Manchester City. Sané. Benjamin Mendy. De Bruyne. Sané. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Donny van de Beek. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Fernandinho. Pase elevado para Williams. Encuentra línea de pase, maravilloso. ¡Gol! Sigue con la precisión en los pases, uno tras otro. Después de dar mares, después de tanto pase, llegó la cereza en el pastel tras manejar tanto la pelota. Crearon todos los... Gundogan. Mares. Ahí va y buscamos ver la pelota. Walker. Centro con efecto para Williams. Gundogan. El travesaño le dice que no. Ha ganado el City el partido. Se ha terminado todo. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. Estoy aquí junto al jugador del partido, Danny Williams. ¡Ah, oh, sí, amigo! ¡Es cierto! Bueno, ya a esta altura deberían cambiarme el nombre, que sea el hombre del partido, el Williams. Y que siempre me digan así. Bueno, no siempre. Bueno, no oficialmente, pero tú sabes, siempre soy ese hombre, ¿no? Gracias, Dani. Sí, no hay problema, amigo.
Hola, hola, ¿cómo están? Partidazo el que tenemos hoy, Marito, siempre listos, como si fuera Boy Scout ya para preparar esto que se nos viene encima. Acordate lo que te digo, Fernando. Hoy, King Hunter va a ser titular y va a ser su día. Hoy sí que brillará con todas las luces. Hay que tener en cuenta de que la fase de grupo está por acabarse y Estados Unidos sabe que los 3 puntos le garantizan el pase de ronda. Así que, a jugar con todo. Hasta acá llega la ansiedad, se logra percibir la anticipación por el arranque del compromiso. Antes de todo, comenzamos a escuchar los himnos de Estados Unidos y Suecia. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Las 11. Morgan, esto es para ganarlo. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Tiene tiro de esquina. Corner cruzado. Kim Hunter. Rebota en el travesaño. Ahí llegó justo a tiempo. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Pelotazo que va al palo. Emilia Applebeth. Emma Berglund. Ha conseguido muy bien ese balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Quedó en la madera! Y así no, así lo... Hermosa asistencia y peligro. Enorme pelota, se va directo al arco. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Fue un golazo. Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Una vez más la reiteración, mirá cómo llegó apenas la guardameta a tocar el balón. Ahora se estiró al máximo, pero no pudo hacer nada. Y por ahora la pizarra 2-0. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Terminó el partido y también la pesadilla para Estados Unidos, que se ha clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina. Hay que felicitar al equipo y al cuerpo técnico porque realmente ahora están en octavos de final. Pero, señoras y señores, hay que recapacitar porque los errores cometidos en los partidos han sido demasiados. Esto es ridículo. Oh, agradece a tu hermano. Él eligió esta mesa, el lugar, o quizás su gente. Lleva una buena vida. Sí, se ve. Pues debo felicitarte. Mi hija está en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Pues, el juego ha cambiado. Ahorra tus comentarios, papá. Recibí bastantes de Silva. No quise insultarte, Kim. Solo me sorprendiste. Es todo. Debes admitir que es un gran cambio no ir a la universidad. ¿Qué tal si Seattle no pasa? ¿Qué tal solo si solo quería algo... hablarlo contigo, saber. Y lo único que haces es hundirme. Ahora sé lo que Alex sintió. Ay, Kim, por favor. Lo siento. Es tu vida, Kim.
tu carrera. Tú decides. Podemos hablarlo si lo quieres. Solo intenta no descuidarte. Ya sé que intentas cuidarme. Pero no soy como tu papá. Ahora puedo hacer algo especial. Ser alguien especial. Tienes que dejarme ir.